Muy buenos días, esto es Noti 10 y bueno, pues tenemos, ya ve que algunos días no hemos salido en este programa, pero pues ahora ya compilamos algún buen grupo de notas, datos, fotografías, etcétera, muy importantes e interesantes que se han generado en estos últimos 4 o 5 días. Bueno, pues tenemos como de inicio, creo que por ahí tienes los materiales, Villaro. ¿Qué es lo que tienes de inicio? Bueno, pues dejamos con esta primera fotografía. Fíjese, esta fotografía pertenece a cómo eran los aviones en el año, pues, 1880, algo así. A finales del siglo antepasado. No, perdón, 1936. Es como eran los aviones cuando iniciaba la aviación, porque usted sabe que los primeros vuelos, bueno, pues se iniciaron mucho tiempo atrás. Pero fíjese cómo este avión tiene como sillas y el mando adelante que está, pues muy sencillo. Ahí se sentaba el piloto nada más. No era como los aviones de ahora, obviamente, por casi que 80, 90 años de diferencia de distancia. Pero ese era el tipo de aviones de esa época, con sillas, y de esa manera había como ventanillas ahí. Es una fotografía del interior de aquellos aviones que empezaron. Enseguida tenemos también, es en París, Francia, en 1900. Este vehículo era un autobús de línea, por un autobús que, ya ve, tiene segundo piso. Ya se pensaba un poco en eso. Los que ya después hicieron los segundos pisos son los londinenses. En Londres empezaron también en esos años, pero los de dos pisos, aquellos famosos vehículos que todavía están en la actualidad. Y luego había aquí, por ejemplo, este era un autobús. Era un autobús tirado por caballos, pero ya había autobuses, mire, cabe gente arriba y tiene una escalera para gente abajo. Bueno, primero la gente abajo y luego arriba, pero en madera. Llama la atención el acabado y todo eso que había en aquellos años. Este sí es de 1890, más atrás del siglo pasado. Y luego, fíjese, esta bicicleta de bomberos, esta que sigue, es bicicleta de bomberos del año 1905. Tiene su manguera ahí lista para llegar, pero bueno, ¿de dónde se agarraban? Pues no sé si había en aquel entonces ya pues los lugares donde se surtiera. Y hay una moto muy sorprendente aquí enseguida, que es de una sola rueda. Miren la complicación de hacer este tipo de inventos para 1931. Es una motocicleta que alcanzaba 93 millas. ¿Se da usted cuenta que 93 millas le suma aproximadamente de 93 más 60 y tantos, alcanzaba casi 150 kilómetros por hora, que para esa época era una velocidad enorme, porque los kilómetros, el 1.6 es una milla y kilómetros son 1000 metros. Entonces, era una velocidad enorme y sin protección. ¿Cómo iba a alcanzar esos 100, digo, esas 93 millas o 150 y tantos kilómetros, alrededor de 160 kilómetros? Entonces es aparatoso eso, ya cómo se manejaban los inventos desde esa época. Bueno, tenemos también, fíjese cómo, hablando de estas épocas, cómo estaban las ambulancias, bicicleta, una bicicleta con dos ruedas atrás. Y bueno, pues ahí tapada la parte donde posiblemente trasladaban a los enfermos, a los heridos, pero ahí viene una cruz, como la Cruz Roja. Yo creo que no sé si ya se manejaba esa institución, que tiene muchísimos años de funcionar. Y luego empezamos a ver, por ejemplo, los carros que ya eran vehículos, que ya eran carros automotores. Este fue el primer motor de combustión interna, o sea, que quemaba gasolina. El primer motor de combustión interna patentado en la historia, porque era de la Mercedes-Benz. El Benz Patter Mk1
es un modelo que es un modelo construido por Carlos Carl Benz en 1885. De ahí viene pues la Mercedes-Benz, que lo patentaron ese vehículo desde enero de 1886. Ya era un vehículo automotor, pero estaba muy descubierto, pero ya se veía el lujo de los carros Mercedes-Benz. Ahí se ve el lujo de la hechura, el asiento, como que era para un solo pasajero, el motor en la parte de atrás. Más bien parece una bicicleta adaptada, pero bueno, ya era el automotor y fue el primero de combustión interna que tenía motor a gasolina. Vemos después también cómo el ingenio ya desde 1930 existía en Nueva York, por ejemplo, en este pues estacionamiento de vehículos en fila, como si fuera un edificio. Era innovador, fíjese, para aquella época, en Nueva York en 1970, pues ahí se ve pues un grupo de carros, 2, 4, 6, 8, 10, 12 carros o algo así, todos en línea. Yo creo que ha de haber sido alguna forma hidráulica de cómo subirlos, o bien solo se veía hacia la calle estos vehículos y eran estacionados desde ahí, aunque no creo que en cada piso hubiera una entrada para esos carros. Yo creo que lo suben y esa plataforma hidráulica los iba subiendo hacia arriba. Está extraño, pero para una ciudad como Nueva York, que es pues bastante densa y que tiene los espacios pues muy, muy, muy reducidos, las avenidas y los grandes edificios, pues valía la pena ahí, pero ya empezaban a ver eso desde 1930 se empezaba a ver esto en Nueva York. Luego también está algo que es muy sorprendente. ¿Qué es lo sorprendente? Bueno, pues que los carros eléctricos existen hace más de 100 años. Aquí está una fotografía que dice una dama sentada en el coche eléctrico en la estación de carga. Había estaciones de carga eléctricas, lo que no hay ahorita. Fíjese cómo el avance eléctrico ya existía hace más de 100 años y todavía en la actualidad las armadoras y los grandes grupos de intereses que producen los vehículos de combustión interna a gasolina se siguen oponiendo a los eléctricos. Pero ya ahora, bueno, los gobiernos han establecido pues una especie de regla que todos empiezan a producir vehículos eléctricos a partir de 1000, de 2000, perdón, de 2030, porque ya es algo acordado y es legal tener que hacerlo forzado, porque acuérdese usted que allá en Times Square, en Nueva York, existe un reloj que los científicos pusieron del tiempo que tenemos nada más para poder que el planeta se vaya condicionando y nos quedan 6 años o algo así, con no sé cuántas horas, veces, minutos, segundos, y el reloj va corriendo. Esto ha obligado a los gobiernos a que de alguna manera sacaran eso de que ahora se empiecen a fabricar carros a partir de 2030, solo carros eléctricos. Ya va a ir quedando atrás los motores de combustión interna. Aquí el asombro es que existen los eléctricos hace más de 100 años. Ahora vemos también un vehículo de lujo, es una motocicleta parecida a carro, pero tiene una llanta nada más adelante. Acuérdense que esas motos se han estado sacando como novedad, siendo que casi 100 años atrás ya existían y se van sacando como novedad. Ahí está esta motocicleta o carro motocicleta, como le quiera usted llamar, pero es de 1929 y mire el lujo que presentaban. Estaba viendo ahorita una fotografía del doctor Oscar Vidal, el nuevo doctor que tomó posesión el día 15 de diciembre como nuevo director de la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario. Usted sabe que el que es director de la Facultad de Medicina lo es también del Hospital Universitario. Y lo vemos aquí. Mire, esa fotografía muy, muy sonriente, muy, pues muy agradable el doctor. Pero fíjese lo que dice la nota. Y es la cuenta del doctor, ahí dice arriba. Doctor en medicina Óscar Vidal, que precisamente es el actual director.
Y dice, muy honrado y agradecido por las palabras del doctor Luis Eugenio Todd. Luis Eugenio Todd Pérez fue también rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y escribe ahora en Milenio y escribe y también participa ahí en los canales de que tiene pues el mismo Milenio, ¿no? Multimedios y en televisión, pero participa con el arquitecto Héctor Benavides y tiene un espacio. Pero hemos visto lo que él ha manejado últimamente y ya el doctor Luis Eugenio Todd como que está pues un poco fuera de la realidad en relación a ciertos análisis. Fíjese usted, siendo, dice ahí, son autoflores, porque el mismo doctor Vidal se publica en su propio sitio. Y siendo médico, un líder natural debe tener, como se observa en los objetivos del nuevo director, doctor de medicina Oscar Vidal, una tendencia a continuar la infraestructura, aprovechar las relaciones interhospitalarias que se requieren para la dirección de esa importante escuela. Pero ya se observa una tendencia hacia la cultura humanista, lo histórico que es precisamente el efecto carente actuar, ahí me está tapando, no sé, el lado de vista, bueno, ya está, histórico, ya que precisamente el efecto carente actual que ha hecho perder al médico su liderazgo en aras de su presencia fundamentalmente financiera y práctica. O sea, está diciendo, y luego dice finalmente, a ver, yo soy hijo de esa facultad de medicina, dice, yo creo que es lo que remata diciendo Luis Eugenio Todd. ¿Qué dice más? A ver, bájale, súbele tantito el texto final. Es toda la imagen. Es todo. Bueno, yo soy hijo de esa facultad de medicina, nueve de los últimos directores, algo así dice la nota, pero eso dice Luis Eugenio Todd, es que es el que escribe el Milenio. Aquí la diferencia que vemos es que el mismo doctor Vidal se hace su publicidad. Agradece, bueno, pero pone las bondades y lo que de él manejan. Y hay otra nota también que no es de Milenio, es del Horizonte. Por ahí está esa nota del Horizonte. Ahí sí que realmente es demasiada la publicidad aparente positiva que maneja el doctor Oscar Vidal. Pues es importante que se sepa el origen, de dónde viene el doctor Vidal. Nosotros sabemos que el doctor Vidal le compuso una canción a la Virgen de Guadalupe y se la grabó un artista local, pero también se habla, ese es el Horizonte, también se habla de que este doctor ayudó a los migrantes mucho. Entonces, pues nosotros teníamos la idea, antes de que entrara como director, de una persona humanista, como dice ahí la nota, pues comprensiva, sensible a la población, que usa mucho ese hospital, el hospital universitario, pero nos topamos con algo que no es exactamente así. No hay ese humanismo ni esa sensibilidad. Mire lo que dice, por ejemplo, esta nota del Horizonte. Santi, hacer el bien para ser feliz. También lo publicó en su misma página el doctor Vidal, en su sitio de Facebook, y dice, se hará lo que se tenga que hacer hasta decir misión cumplida. Nuestro motor como médico debe ser la vocación de servicio hacia los más necesitados. Doctor Santi, por su mamá, por todos. Bueno, ese texto lo publica el doctor Oscar Vidal, actual director de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario. Pero luego en la parte de abajo viene del Horizonte, dice, hace falta un milagro para que este niño hermoso ingresara a un quirófano, una meta que parecía imposible. Y luego dice, hace falta un sabio, además que fuera un santo, sinónimo de médico generoso y creyente, pues hacía falta un santo, aquí dice. Y en un mundo de hoy deshumanizado, un
de apariencia que no existe este tipo de seres humanos excepcionales. Fíjese la narrativa y luego dice, entonces apareció el hombre sabio, santo, que se llama Óscar Vidal. Y el milagro por la voluntad de Dios. Claro, falta mucho camino por recorrer, muchas pruebas por cumplir, muchos retos por superar. Entonces, pero ese texto no nos ilustra mucho, no nos sigue con la historia de ese niño que comentan ahí, que era un niño que solo un milagro podía salvar. No nos dicen qué tenía el niño, qué enfermedad, pero sí mencionan que entonces apareció pues un casi santo, ¿verdad? Así se refieren el doctor Vidal. Y yo dije, bueno, qué interesante y qué importante que el doctor Óscar Vidal vaya a ser director del Hospital Universitario y la Facultad de Medicina. Está garantizado eso. Por fin ha llegado una persona con esas capacidades para atender a la gente que no tiene recursos. Pero ¿sabe qué? Nos topamos con una realidad que nos dejó fríos. Nosotros tenemos un programa que se llama Ayuda. Y es bien importante, pues, porque conducimos a algunas personas con un escrito, con un acuerdo que tomamos y a dónde se deben de enviar para apoyo. Recientemente, hará como una semana o 10 días más tardar, nos habló una señora que a su hija lo operaron de un tumor cancerígeno. Y nos decía, pues, que no tenía dinero para pagar la cuenta del hospital. Y pues que le estaban cobrando una cantidad, pues más o menos considerable, alrededor de 80 mil pesos, y que no tenía. También comentó que ya había llevado a su niña hacía 2, 3 años atrás, que tenía ese mismo problema, fue operada, y en aquel entonces también le cobraron una cantidad que le hicieron firmar documentos que estuvo pagando de como pudo, de 1,000, de 2,000 pesos, de 3,000, etcétera. Y ahora en la actualidad también tenía ese mismo problema. Pero esta señora ya le habían dado de alta a su hija. Y resulta que no la dejaban salir del hospital porque no había pagado. Y ya era noche, ya era tarde noche cuando nos llamó. Yo le hablé de cierta urgencia, le mandé un mensaje al doctor Óscar Vidal para que se apoyara a esa persona. Le di los datos, el piso, todo donde estaba esa persona, esa niña. Pero resulta que el doctor Vidal me dijo, hable con el doctor Piñeiro. Le dije, es un poco tarde, doctor, pero aparte, pues es una urgencia, porque ya dieron de alta y la niña está ahí todavía, la niña de 14 años. Le digo, a lo mejor usted tiene los mensajes en automático. Pensé yo, ¿verdad? Porque dije, pues no me va a contestar así. A lo mejor no ha leído la urgencia o lo que se le está solicitando o pidiendo. Y me vuelve a poner un mensaje y me dice, sí lo leí, pero hable con el doctor Vidal. Nosotros estábamos acostumbrados a tratar con los directores. El último director, Edelmiro Pérez. Anteriores directores, Santos Guzmán, que ahora es el rector de la universidad. Más atrás, pues con el doctor Anser, con el doctor Donato Saldívar, que en paz descanse. Siempre nos han apoyado con las personas que han pedido apoyo a través de nosotros, ayuda. Siempre. El mismo doctor Edelmiro, a veces en la noche me decía, déjame ver si hay alguien ahí en este trabajo social, y luego ya de repente nos contestaba, ya está arreglado la cuenta por la persona que no tiene recursos, etcétera. Así, con composición de servicio, con humanidad, pero
nunca se hacían tanta publicidad que eran muy humanistas. No decía nada de eso. Es más, no se promovía ni siquiera en su sitio. Edelmiro y otros directores pues metían lo que alguna cosa importante del hospital, cosas importantes, no hablaban de sí mismos. Ya ven que la alabanza en boca propia es vituperio. Bueno, así es. Pues, ¿qué pasó con esta persona? Que al día siguiente, bajo la recomendación del doctor Oscar Vidal, yo busqué al doctor Piñeiro, que no lo pude encontrar, por cierto. Llamadas y llamadas a sus teléfonos, ahí está en una oficina en un sótano donde no hay señal. Y, en fin, la señora me habló como a las 3 de la tarde, dijo que había vendido algunas cosas de su casa y había conseguido dinero y que había entregado 18 mil pesos a en el área de servicio social o a la caja y que la habían dejado salir. No me cumplimentó si firmó documentos o si con eso quedó arreglada la cuenta, etcétera, pero a mí me dio mucha pena, ya no le pregunté nada. La señora salió bajo esa circunstancia. No pudimos lograr una ayuda para ella con estos nuevos dirigentes humanistas, con estos nuevos dirigentes que son casi santos, según se dice ahí en el texto. Entonces, ¿cómo está eso? Vamos a seguir investigando y le vamos a informar, porque ahí al hospital universitario va toda la gente que no tiene recursos y aún así le hacen firmar documentos o si no pagas no sales, o a ver cómo lo consigues. Y eso que el artículo 4 de la Constitución federal señala el acceso a la salud en forma universal y gratuita. Entonces, ¿qué está pasando con eso? ¿Por qué en Nuevo León ni el Bronco ni el actual gobernador dejaron entrar al Insabi, que es consultas, medicamentos, cirugías gratuitas para todos los mexicanos? ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador está promoviendo todo eso. Ya lleva 11 estados en los cuales ha aumentado el IMSS Bienestar para que la gente, aunque no tenga seguro social, va a los IMSS de esos estados y cualquier tipo de cirugía costosa, cara, medicamentos, lo que sea, consultas, todo, es gratuito. Él sí está haciendo cumplir el artículo 4 de la Constitución que señala esa gratuidad en la atención médica, en la salud en general. Aquí, ¿por qué no? ¿A qué se debe? Ya sabemos que hay negocios que se hacen al interior del mismo hospital universitario, porque ahí hay profesionistas que consultan la consulta privada y cobran caro los especialistas. Endocrinólogos que cobran más de 2 mil pesos la consulta y utilizan el hospital universitario como si fueran sus instalaciones. No pagan afuera en un edificio donde les cueste caro la renta de ese consultorio, porque aprovechan las instalaciones del HU. Y no solo eso, aprovechan las instalaciones del HU para cirugías, para clientes propios, para una serie de aspectos que tenemos en la investigación, que se los vamos a dar a conocer, porque en realidad esto no está bien lo que están haciendo. Entonces, aparte de que la ley menciona una cosa, ellos hacen otra, que no dejaron entrar al Insabi, y ahora no sabemos, cuando le toque a Nuevo León, el IMSS Bienestar, porque el Insabi no lo dejaron entrar, al menos el IMSS Bienestar va a entrar para que a todas las personas que no tengan seguro social, ISSSTE, cualquier tipo de seguridad social, menos pólizas de esas caras de asistencia médica, pues el Seguro Social las va a atender. Están ampliando todos sus especialistas, trayendo médicos de otras partes del país, porque hay deficiencia de médicos, especialistas sobre todo. Faltan pediatras también en el país.
y psicólogos pediatras también. O sea, lo que es el sistema de salud estaba devastado en los anteriores sexenios. En ese sexenio lo han ido levantando con hospitales que habían dejado semiconstruidos y sin ningún tipo de instrumentos que se requieren para hospital. Un cascarón, pues, eran. Muchos eran una sola barda y todo eso los han rehecho. Son más de 300 hospitales que se dejaron en esas condiciones y los están reacomodando. Y ahora, con la pandemia reciente que salió, más rápido estuvieron reconstruyendo esos hospitales. Entonces, todo esto que estamos viendo, nosotros sabemos que el hospital universitario no es público, es de la universidad. Pero también es de la gente que no tiene recursos, porque el hospital se maneja con recursos públicos, igual que la universidad. Entonces hay que pedirles información, departamento por departamento, a través de la ley de transparencia del hospital universitario, para que nos informen, porque la gente que vaya a consultar no le dan factura. Es más, no reciben ni tarjetas. Es puro efectivo en todas las consultas externas. Que nos informe departamento por departamento los recursos, los ingresos y los egresos. ¿Cómo manejan ese dinero? Todo eso es importante que se sepa, porque ya es una cosa muy negativa lo que está pasando. No se puede dejar pasar eso en esta época en que hay un presidente que está impulsando esta gratuidad en la salud. Y si aquí no quieren que entre el Insabi y no lo dejaron, es cuando menos que atiendan a la gente que no tiene recursos para eso. Vamos a continuar con lo mismo y vamos después a hablarles sobre todo esto. Y vamos por lo pronto a escuchar al almirante Rafael Ojeda, que es el almirante de la Secretaría de Marina. Nos llama la atención cómo, después de haber hablado acerca de todo lo que la Marina hace, porque rinden cuentas cada mes y están hablando de todo su trabajo, de tensiones, etcétera, etcétera. La llamada de atención fue que ahora acusó al Poder Judicial, que también es un área en la cual se debe de trabajar mucho, porque hay corrupción enorme en el Poder Judicial. Desde la Suprema Corte hasta los juzgados de distrito que están en todo el país, que es el Poder Judicial Federal. Vamos a escuchar esta queja que tiene Rafael Ojeda y que el presidente constantemente también ha estado quejándose de cómo muchos jueces, por cualquier punto y coma que no está bien, dejan ir a peligrosos reos de la delincuencia organizada. Y por otro lado, tienen personas indígenas, adultos mayores, enfermos, que no les han dictado sentencia de 10, 15 años, cuando la Constitución señala que tienen un año para dictar la sentencia. Los tienen abandonados en las cárceles, no saben ni qué sentencia van a cumplir. Por eso el gobierno federal se ha metido también para amnistías y para otro tipo de beneficios y poder sacar a los reos. Más adelante le digo lo que dijo Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad Nacional. ¿A cuántos reos de ese tipo han liberado? Porque los jueces que no imparten justicia los tienen ahí y los han tenido durante muchos años. Y ahora han liberado más de 4.000. Ahorita le digo, vamos a escuchar primero a Rafael Ojeda en esa queja contra los jueces. ¿Cómo les cuesta trabajo a la Marina, al Ejército, a la Guardia Nacional detener personas, enfrentarse a costa de su vida con la delincuencia? Y cuando logran detener a los delincuentes, los jueces corruptos los ponen en libertad, porque detrás de esa gente hay mucho dinero.
Haga de cuenta que dicen, a ver, a este reo lo detuvieron a las 11 de la mañana, según el informe. Va. Y luego resulta que el juez checa, no, no lo detuvieron a las 11, lo detuvieron a las 12. Y eso ya es causal para que vaya para afuera libre, según el criterio de los jueces. Por eso el presidente dice, no debe ser Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería Suprema Corte del Derecho. Porque hay una interpretación de los jueces que le buscan hasta el más último recóndito del expediente a ver cómo pueden apoyar, ayudar a un delincuente que posiblemente, yo no afirmo, les esté pagando o les esté ofreciendo algún dinero. Así está la justicia en este país. Vamos a escuchar al general Rafael Ojeda. La que sigue. En lo que se refiere a impartición de justicias, hay autoridades judiciales que han liberado del 2021 al 2023 140 presuntos responsables de un total de 264 detenidos. En lo que se refiere a actividades ilícitas, en lo que se refiere a narcotráfico, se han liberado 20 personas. Hay dos jueces están ahí. Fueron los que los liberaron, dos ministerios públicos, tráfico de combustible, 25 personas liberadas, dos jueces y tres ministerios públicos. En lo que se refiere a narcotráfico y combustible, se liberaron 95 personas, jueces seis que hicieron esas liberaciones y ministerios públicos dos. La problemática de la detención por parte del personal naval, lo que hemos detectado nosotros es que hay un gran desconocimiento de la legislación marítima por parte de los jueces y ministerios públicos que actúan en las detenciones en la mar o en los puertos, queriendo aplicar la normatividad de las detenciones en territorio nacional. Igualmente, casos particulares, 19 personas que han reincidido en dos o más eventos marítimos y que han sido liberadas. Hay un juez de distrito que ha liberado a 24 personas implicadas en delitos de narcotráfico y tráfico ilícito. Y desde luego que todo eso tenemos toda la documentación. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y rescate de salvaguarda de la vida humana en la mar, la Secretaría de Marina cuenta con 33 estaciones navales de búsqueda y rescate y vigilancia, 22 en el Pacífico, 11 en el Golfo de México. La Secretaría de la Defensa cuenta con un Centro Nacional de Búsqueda y Rescate, cuatro centros regionales y 19 subcentros. En lo que se refiere a la Secretaría de Marina, se realizaron. Pues ahí escuchó al almirante Rafael Ojeda, el secretario de Marina. Uno de los elementos pues más importantes de la seguridad nacional. La Marina siempre ha sido más confiable incluso que el mismo ejército. Y la Guardia Nacional pues es más nueva. Pero siempre la gente le ha tenido mucho respeto y mucha confiabilidad a la Marina. Bueno, pues ahí tiene usted que el secretario almirante Rafael Ojeda de la Marina, denuncia a los jueces que liberan a las personas que ellos detienen con las evidencias, con todos los datos. Y lo que él dice es muy importante porque dice, no entienden, no conocen la legislación marina y la aplican la normatividad como si fuera acá en tierra. ¿De qué se trata? Ignoran esa legislación, qué buscan, por qué lado se van o qué, para poder liberar a los reos. ¿Por qué tanta atención y tanta idea de hacer justicia, entre comillas, a estos delincuentes que se detienen con las manos en la masa, como dirían, con las evidencias necesarias y todo eso? ¿Por qué le buscan los jueces cómo liberarlos? ¿Ahí escuchó usted? Que no solo los jueces, sino agentes del Ministerio Público también, que pertenecen a la Fiscalía, ya sea General de la República o Fiscalía de los Estados, depende a dónde se haya consignado eso, pero la verdad es que, en contrario censo, estamos viendo cómo tienen a mujeres, adultos mayores, a personas enfermas con enfermedades
crónico-degenerativas, que las mantienen ahí olvidadas como si fueran objetos, sin sentencia y sin nada, sin saber cuánto tiempo van a durar. A lo mejor duran 10, 15, 20 años y el delito era de que nada más era de 5 y ya te quedaste 15 ahí porque no te dictaron sentencia. Muchos casos de gravedad que el presidente ha exonerado cuando ya ha tenido la posibilidad, porque no puede otorgarles ese beneficio, ya sea de amnistía o exonerarlos, porque hasta que no esté el expediente ya concluido con sentencia, ejecutoriado, que no haya ya ningún recurso, es cuando ya puede intervenir el presidente. Pero menos no. Y las intervenciones que ha tenido, bueno, pues ha logrado sacar a más de 4,000 personas de la cárcel en las condiciones que le estoy comentando. Eso lo dijo hoy también la secretaria de Seguridad Nacional, Rosa Isela Rodríguez. ¿La tenemos ahí? Bueno, vamos a mostrarle lo que dijo esta directora de Seguridad Nacional en relación a los reos que injustamente los tienen, aún los torturados con protocolos de Estambul, con uno, dos, tres protocolos en los expedientes, que bajo el criterio de la Corte de que el que ha sido torturado para obtener una declaración falsa o verdadera, pero torturado, y tiene ese protocolo de Estambul en su expediente, debe ser liberado. Pues no, no pasa eso con estos jueces. Yo creo que si no hubo de por medio dinero, no libera nada. Vamos a escuchar esto. El informe sobre preliberaciones. Adelante. Hay una lámina, dos láminas, donde presentamos el total de preliberaciones y amnistías. En atención a su instrucción, señor presidente, me permite informarle que mantenemos las acciones para tramitar libertades anticipadas y amnistías a personas que no han cometido delitos graves, que no pudieron pagar un abogado, que no tuvieron traductor o que han enfrentado diversas dificultades. De julio de 2022 al 3 de febrero de 2023 se llevan 4,461 preliberaciones y 243 amnistías. En el caso de las preliberaciones son a mujeres, adultos mayores, a personas con enfermedades crónico-degenerativas, así como a indígenas o a algunos que cumplieron con los requisitos de la ley. También en el caso de amnistía son a mujeres, a personas con discapacidad permanente o que tienen pobreza, indígenas o que son víctimas de tortura o de intimidación o de discriminación. En total han quedado en libertad 4,704 personas que permanecían en centros penitenciarios. Adelante. Pues ahí ve lo que dice la Secretaria Nacional de Seguridad de nuestro país, Rosa Isela Rodríguez. Más de 4,700 personas liberadas por tener la elegancia o los billetes, en otras palabras, que tienen otros que sí pueden comprar esa libertad. Aunque sean delincuentes, saben que con dinero se arreglan muchas cosas. Qué pena. La verdad que qué pena en nuestro país, porque esas mañaneras que el presidente hace, las ven en muchas partes del mundo, ¿eh? Qué pena que sepan que hay reos que tienen muchos años sin sentencia. Qué pena que sepan que hay reos enfermos o que tienen protocolos de Estambul, que fueron torturados y sigan en la cárcel. Qué pena todo eso. Que tenga que el presidente entrar a, de alguna forma, liberar a esas personas cuando tiene la posibilidad de hacerlo. Y que sean delitos menores. Que bueno, pues ahí están tantas personas, hay muchísimas. El mismo ministro que fue presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, recuerdo que
El año pasado dijo, oye, hay muchísima gente en esa situación. Y los jueces, pues bien, gracias. No le mueven esos juicios, no resuelve nada, porque no hay un interés. Yo le aseguro que si fuera un abogado ahí con su maletincito con dinero, al día siguiente salían. Pero así es la justicia en México. Es una podredumbre y es una corrupción enorme en todos los tribunales. Y ahora se extiende también a los fiscales, a los ministerios públicos, que también siempre han sido corruptos. Pero bueno, como lo están diciendo ahora, autoridades importantes como el almirante de la Marina, el presidente, todo eso están ya protestando, bueno, ya es otra cosa. Ojalá y esto vaya disminuyendo y cada vez se aplique mejor la justicia en nuestro país. Justicia, no el derecho interpretativo. Bueno, ahora tenemos lo del juicio a Genaro García Luna, fíjense. ¿Quién era Genaro García Luna? Primero trabajó con Vicente Fox Quesada, el panista. Y este Genaro García Luna le lavó el coco, era como si fuera un, ¿qué le diré? Un super policía, le decían. Y empezó a tener relación con medios de comunicación, con periodistas muy conocidos, las llamadas vacas sagradas del periodismo, que eran lo máximo, que han tenido solamente difusión por grandes empresas de la difusión, y esos los han hecho famosos. Bueno, a esos son los que les interesa a todos los políticos, hacer negocios con ellos para usarlos de cualquier forma. Son periodistas deshonestos que por dinero dicen lo que sea, desde mentiras hasta inventar cosas. Entonces, en esta ocasión, que Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos, porque ya prácticamente no solo era el jefe de seguridad nacional en la época de Felipe Calderón, sino que ya tenía como su propio cártel, porque pasaba droga a Estados Unidos. Y aparte, pues como era el director de seguridad nacional, pues recibía dinero de cárteles de un lado, concretamente el de Sinaloa, para proteger a otros, para no proteger, perdón, a otros cárteles, nada más a ellos, y actuar en contra de los otros como una competencia. Bueno, pues allá está detenido y su juicio está caminando. ¿Y sabe qué? Han salido tantas cosas en ese juicio que involucra a periodistas, a políticos, a muchísima gente. Hoy en la mañana se dio a conocer que en la audiencia de este viernes pasado, en esa audiencia salió a relucir incluso el director del periódico El Universal. Ya se sabe que ese tipo de directores tenían contratos para construir penales. ¿Qué tiene que ver en la construcción el periodista? Pero son contratos que les daba el gobierno para tenerlos aquí cerca, y eran contratos jugosos para ellos porque construían un penal y cobraban al gobierno. Según el contrato decía que si no tiene los 3,000 que le caben al penal y nada más tiene 500, se le tiene que pagar como si hubiera 3,000 reos. Contratos ventajosos de mucho dinero para controlar a los medios. El gobierno les daba todo eso y muchas cosas más, otros tipos de contratos. Los grandes periodistas de los que le hablo les daban efectivo, dinero, sobres cada mes, y no solo nada más la presidencia, los gobiernos de los estados, las empresas de estado como Pemex, FE, todas esas había dinero. En fin, este juicio García Luna está destapando tantas cosas importantes que siempre se habían rumorado, que ahora se elevan a la categoría de realidad. Vamos a mostrarle algo de esto que menciona en el juicio de Genaro García Luna. Y que bueno, continúa el día de hoy, todavía ayer continuaba ese juicio, porque allá no fue feriado como aquí, porque fue día de la Constitución Mexicana. Y le muestro esto que tenemos acerca de ese juicio. Pues todavía nos falta.
Este lunes 6 de febrero, en el octavo día de audiencias del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, testificó Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, durante el gobierno de Humberto Moreira. El testigo manifestó que durante su cargo público cobraba comisiones a contratistas y emitía facturas falsas en la realización de obras públicas por instrucciones directas del entonces gobernador Humberto Moreira, quien utilizaba estos recursos ilícitos para pagar campañas políticas, sobornar a medios, comprar propiedades en Saltillo y Ciudad de México, aviones, estaciones de radio y televisión. Villarreal afirmó que entre 2005 y 2010 obtuvieron 200 millones de dólares en comisiones, de los cuales el entonces gobernador se quedó con 40 millones y las otras 8 personas involucradas recibieron 2.5 millones cada una. El testigo declaró que Genaro García Luna buscó vender el software de espionaje Pegasus al gobierno de Coahuila y que solicitó ayuda al entonces gobernador Humberto Moreira para tener un acercamiento con Juan Francisco Ili Ortiz, propietario del periódico El Universal, con la intención de limpiar su imagen y de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que habían rumores de que García Luna había sido secuestrado por narcotraficantes. Villarreal detalló que García Luna y Gili Ortiz llegaron a un acuerdo en donde el entonces secretario de Seguridad Pública debía pagar 25 millones de pesos mensuales a El Universal para que lo apoyaran. El testigo aseguró que él mismo operó el cierre de dicho acuerdo en la Ciudad de México, directamente en las oficinas del periódico junto con un trabajador de García Luna de nombre Sergio Montaño. Agregó que en una ocasión Montaño les pidió ayuda para ejecutar un pago urgente al periódico con el dinero del estado de Coahuila. La fiscalía mostró como evidencia la factura de este pago, la cual no tenía folio con fecha de 24 de junio de 2009 y bajo el concepto publicidad de campaña de rescate al turismo. El monto era por 11.5 millones de pesos. También se mostró como evidencia la factura de uno de los pagos regulares por 25 millones de pesos. Villarreal declaró haber estado preso en una cárcel de los Estados Unidos durante 8 meses, haber salido bajo fianza y estar en espera de ser sentenciado. Manifestó que cuando llegó a Estados Unidos, trajo con él un servidor y todas las facturas que tenía en su poder. Durante el contrainterrogatorio, la abogada defensora Valerie Gottlieb enfocó sus cuestionamientos al estatus migratorio de Villarreal y a los beneficios en su sentencia que espera obtener por declarar en este juicio. Al inicio de la audiencia, el juez Brian Coogan informó a las partes que no aceptaría las pruebas relacionadas a supuestos sobornos de García Luna a medios de comunicación, en específico al periódico El Universal. Sin embargo, después de unas horas cambió de opinión, señalando que aceptaría las pruebas siempre y cuando la información fuera concreta y específicamente relacionada al caso. Durante la audiencia de ayer, también se llevó a cabo el contrainterrogatorio del testigo Francisco Cañedo Zabaleta, ex policía federal que declaró haber visto a Genaro García Luna, reunido con Arturo Beltrán Leva y la Barbie. La defensa cuestionó al testigo por haber entregado su reporte a una diputada de oposición en el Congreso, insinuando que sus acciones habían sido motivadas políticamente. Pero Cañedo respondió que no fue a la única persona a la que se le enseñó la carta, sino que lo había hecho a varios políticos, pero nadie le hizo caso, manifestando que la única mujer valiente que hizo su trabajo fue Laida Sansores. La defensa buscó refutar el testimonio del testigo, preguntándole por qué no se había lanzado a la ayuda de García Luna al verlo rodeado por criminales como Beltrán Leiva y la Barbie, a lo que Cañedo respondió que al principio sí lo pensó, pero que se dio cuenta que no le estaban haciendo nada ni intentando secuestrar, sino que más bien se trataba de una plática o reunión voluntaria. Al final de la audiencia, la fiscalía llamó como testigo a Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015. En sus breves declaraciones, Wayne afirmó que se reunió en varias ocasiones con García Luna y que en esas reuniones también estuvieron presentes Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Confirmó que a García Luna le costaba hablar de manera fluida, dando veracidad al apodo con el que varios testigos se han referido a él. Narró que en una ocasión fue a la casa de García Luna y que no le pareció ostentosa, pero que sí recuerda que tenía el acuario de agua salada más grande que haya visto. El juicio se reanudará hoy martes 7 de febrero y se espera que uno de los testigos sea Edgar Yeitia. Pues fíjese usted lo que ocurre y lo que está sacando de a la luz pública este caso de Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Nacional. Estaba por encima de todas las policías y todo del país, el secretario de Seguridad Nacional del presidente Felipe Calderón. Por cierto, que en este juicio
pues ya no está Felipe Calderón en México, huyó a España y concretamente a Madrid, porque ahí en Madrid se supone que está el movimiento del conservadurismo mayor del mundo. Entonces usted se imagina que el presidente no supiera lo que hacía su secretario de Seguridad Nacional. ¿Usted cree que el presidente no estaba bien informado, no le llevaban datos a otras personas diferentes a Genaro García Luna de lo que estaba haciendo su secretario? Pues hay quienes creen que sí sabía y que hasta le tocaba dinero, porque era mucho dinero el que se movía. Imagínese usted, para darle 25 millones de pesos al periódico El Universal mensualmente, imagínese que Genaro García Luna se los daba con toda facilidad. ¿De dónde obtenía tanto dinero? ¿Usted cree que de su sueldo? Obvio no. Pero ya ha quedado claro, al menos en ese juicio, que Genaro García Luna protegía al cártel de Sinaloa. Y se ha quedado también claro cómo repartía tanto dinero. Hay quien dice que los que lo conocieron a Genaro García Luna, primero con Fox y luego con Felipe Calderón Hinojosa, como secretario de Seguridad Nacional, manejaba muchísimo dinero y le daba mucho dinero a los periodistas, al Universal, para que fingiera un secuestro. ¿Para qué un secuestro? Para que las dudas que hubiera de que si él recibía dinero de parte de los cárteles se disiparan y dijeran, no, pues lo secuestraron, ¿cómo va a recibir dinero de ellos? No es cierto. Por algo lo secuestraron y luego lo rescatan. Y todo eso lo hace con medios de comunicación que publican y que tienen presencia y que la gente les cree. Todo eso que hacían, como el caso de Florence Cassett, la francesa, que hasta el presidente de Francia pidió que la liberaran porque era un montaje, todo eso que hizo Carlos López de Mola, precisamente con Genaro García Luna, cuando existía la AFI. Todo ese tipo de cosas tan negativas y que estaba mezclada la autoridad con la delincuencia, pues ¿para dónde se hace la gente así? Hay gente que iba a poner una denuncia y a la hora ya sabían los malitos que la había ido a poner e iban por ellos. Tenía gente en la Procuraduría, en todos lados, quien les informara. Que ahora ya no es lo mismo, al menos en la esfera federal, porque en los estados, los municipios, no sé, sigue habiendo corrupción que no es fácil de combatir. En fin, todo esto que usted escuchó, pues para qué más se lo recuerdo, pues usted lo escuchó y de viva voz se dio cuenta de toda esta podredumbre. ¿Y por qué andan huyendo pues los expresidentes? Que se van a decir perseguidos políticos, ¿eh? Si usted piensa bien, así va a ser. Pero pues no sé, ya sabemos por qué se fueron a ese lugar. España les da una visa, la famosa visa dorada, que supuestamente es cara, pero aparentemente no los molestan para una extradición. Se van a refugiar ahí. Yo no sé cómo España puede, pues, crearse ese tipo de fama de estar protegiendo a personas. No nada más es España. En Israel también hay algunos que huyeron y el gobierno no los ha querido extraditar. En fin. Vamos a esto último, que es una tragedia que ocurrió en Turquía este viernes pasado, desastrosa, de un terremoto en el 7.7 en la escala Richter. Es enorme. Si en México, con 7 puntos en Richter, barrió con muchísimas casas, edificios, imagínense ahí en Turquía. Hay videos donde se ven edificios cayéndose al momento. Este es el video.
Fíjese el desastre, ahí usted vio una panorámica. Tenemos otros dos o tres videos. Hay uno donde se ve como que enfocaron la cámara porque escucharon como que ruido y al momento graban desde el momento en que se empieza a caer el edificio sobre sí mismo. Ese es otro. Fíjese cómo la pobre gente va corriendo y alcanzada por el polvo de los edificios, como caen y todo eso es un desastre. Y eso es posterior a los primeros afectaciones que empezaron. Ya ha caído, todavía siguen cayendo otros más. Ahí también se ve desde otro ángulo ese edificio que le digo, y hay otro video más que de frente se ve eso en forma directa. Veamos este otro. Cuando andaban apenas las máquinas, sí vio las máquinas que andaban ahí apenas moviendo escombro y todo, todavía seguían cayendo edificios más adelante. O sea, por los efectos del terremoto, pues quedaron dañados las bases de los edificios y no se derrumban después. No sé cuántas horas después, porque ahí se ve que ya hay maquinaria. Tratando de mover escombros y todo eso cuando se derrumba ese edificio. Tenemos el último donde te digo que de frente en la cámara se ve el derrumbe de ese edificio. Ese es. Es una fuerza enorme. Fíjese cómo se ve el edificio muy bien, muy normalito. Y como que no había sido afectado y de repente empieza a hundirse. Es un grave problema en Turquía. Se hablaba de alrededor de 2.500 personas muertas, encontradas. Falta todavía más que escudriñen ahí. Es un grave problema para ese país. En fin, un poco a cosas un poco diferentes. Estábamos viendo cómo, para más o menos ubicar el clasismo, cómo se determina. Hay un video que dice, cuando un rico hace una cosa, se le llama así. Y cuando un pobre la hace, se le llama de otra manera. Vamos a ver si gusta este video. Rico con maletín, ejecutivo. Pobre con maletín, traficante. Rico que come mucho, bien alimentado. Pobre que come mucho, muerto de hambre. Rico leyendo el periódico, Intelectual. pobre leyendo el periódico. Es que estoy buscando trabajo. Rico con novia menor, Exquisito. pobre con novia menor, Degenerado, violador, pervertido. Rico rascándose, Alérgico. pobre rascándose, Sarnoso. Bueno, ahí estábamos viendo ya rico rascándose, alérgico, pobre rascándose, sarnoso. En fin, eso es como en muchos sectores se ve la gente con clasismo, y bueno, pues muchas personas que se dicen de clase media o ricos, que son ricos para los pobres y pobres para los ricos, pues así se siente, ¿no? Pero bueno, pues ahí traen la casa en el espinazo, pagando las hipotecas y todo eso, pero se sienten así ellos, ¿no? En fin.
Así es mucha gente. Es para despedir este. Bueno, para despedir el noti, que ya se alargó mucho por tanto material. Vamos a ver este torero que quiso imitar al cordobés, que toreaba así. Muchos han toreado así de rodillas, recibiendo al toro. Pero como que este era muy aficionado, se ve una plaza muy así pequeña, de pueblo, pero quiso imitar y afortunadamente no fue muy grave, pero ve cómo el toro lo embiste de frente, ¿no? Prácticamente. Con esto vamos a despedir Noti 10. Se lo va a llevar a la vez. Pues ahí dijo, fíjese, uno mismo de los que estaban ahí como que grabando, dijo, lo va a embestir o lo va, no sé, ya predecía eso porque lo vio con el capote no de lado, lo vio con el capote de frente y sin cubrirse de una posible embestida. Y hasta dónde lo aventó. El que comenta ahí en el video ya había previsto eso. En fin, pues le agradezco que me haya escuchado, que nos haya visto aquí en Noti 10. Y bueno, pues agradecemos su participación en algún comentario, lo que usted considere importante que se deba de manejar. Me acaban de decir ahorita vía telefónica que aquí en la calle Santa Rosa de Lima, en Guadalupe, en Nuevo León, un niño fue atropellado por un vehículo, y un niño de la escuela. Y no sabemos todavía el estado en que se encuentre, pero le hablo de las calles de Santa Rosa de Lima, Cruz con Pablo Livas. Ahí hay un Oxxo y un Super 7. En esa área es donde pasó este accidente. Esperemos que no sea de gravedad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.